Irmãos e irmãs, viemos para mais um hermanos y hermanas, llegamos a un tutorial más del alimento diario, aquí grabado en el IBPT. Nuestro alimento diario aún está en aquella serie, el tema general, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Solo que en esta oportunidad vamos a comenzar el libro 5. El título de este volumen es Una vida con Dios. Nosotros vamos a hablar hoy sobre la semana número 1. La semana 1 tiene como título Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4, que es nuestra porción de versículos para esta semana. Amén. Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad de tener este tutorial. Y para comenzar, aquí nosotros vimos que aquí en el primer, ya en el primer día, en el día lunes, este versículo nos llama mucho la atención. Se juntaron a él todos los hombres que se estaban en aprieto, y todos los hombres endeudados y todos los amargados de espíritu. Y él se acercó y se hizo jefe de ellos con 400 hombres. Esto se refiere a David cuando él era perseguido por el rey Saúl. Él se refugió en la caverna de Adulán. Y los que lo siguieron eran estos hombres, este tipo de hombres, en aprieto, endeudados, amargados de espíritus. Y David se hizo el jefe de ellos. Y eran más o menos 400 hombres. Esto está en 1 Samuel 22, 2. Entonces, esto quiere decir que no es por nuestra fuerza, ni por nuestra voluntad, ni por nuestra capacidad natural. Todo lo que nosotros somos debemos entregar al Señor para que el Señor nos perfeccione. Entonces, solo recordando aquí, el CPEP es para esto, es para formar, para perfeccionar a aquellos que están en aprietos, endeudados, amargados de espíritu. No tan solo física o materialmente, sino principalmente aquellos que están quebrantados de corazón, contritos en su espíritu. Son estos buenos materiales para que el Señor transforme en el CPEP, en el ambiente lleno de vida, lleno de espíritu, para que ellos sean, formen un ejército. Y al final, este grupo, estos 400 hombres, harán parte del ejército de David, un ejército victorioso, y entre ellos surgieron entonces 30 valientes. 30 valientes inicialmente estaban formados por esta clase de personas y fueron perfeccionados y se tornaron los 30 valientes de David. Entonces quiero enfatizar nuevamente que el CPEP es para esto, perfeccionar a personas inútiles al Señor para tornarlos útiles al Señor. Entonces, si usted lee esta primera semana, es esto, la caverna de Adulán. Y así nosotros también vimos en Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde Cristo vive, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, estas citas bíblicas hablan de nosotros, que debemos pensar, buscar las cosas de arriba primeramente,
donde Cristo vive, donde Cristo vive sentado a la diestra de Dios, donde Cristo vive en lo alto, en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? Dios está en los cielos, en lo alto. Entonces debemos pensar en las cosas de arriba, a pesar de que somos de la tierra, pero debemos colocar nuestra mente en las cosas de arriba. Y dice, no en las que son de la tierra. No estar solamente buscando cosas de la tierra porque usted piensa en las cosas de la tierra. Usted está pensando en su futuro, en su carrera, en su bienestar, que es subir posiciones, tener cada vez más prestigio. Esto es lo que el hombre busca, la vanagloria humana. Pero nosotros debemos pensar diferentemente. Debemos pensar en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba. Y el Señor nos dio herramientas para esto. El Señor nos dio primeramente la inmersión en la palabra. La inmersión, la transcripción de la palabra. Esto nos ha ayudado principalmente en el PAC. Los hermanos usan mucho de esta herramienta cada vez que van a las calles con cierto miedo, pero comienzan a hacer inmersión pidiendo ayuda del compañero. Así, hermanos, ellos van a fortalecerse, la palabra hace una reacción en ellos y ellos toman fuerzas y allí ellos entonces, dependiendo de esta palabra profética, van a predicar el Evangelio a las personas. Esto es bueno porque nos quita de la condición de piloto automático. Ah, ya sé, es así como se hace. No, nosotros dependemos del Señor, dependemos de la palabra profética del Señor y el camino es inmersión en la palabra profética, gracias al Señor. Esto es tener fe y ser simples. Tenemos que tener fe y ser simples, no confiar en nosotros mismos. Podemos vivir en la esfera de la fe, basta ganar la palabra profética y sumergirnos en ella. Aún sobre la palabra, nosotros tenemos entonces el día martes, la escalera que une la tierra con los cielos. Primera vez que se refiere la escalera es en Génesis capítulo 28, pero en el Nuevo Testamento la primera mención de esta escalera está en Juan 1:51. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos aquí primeramente en Juan 1:1, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto nos muestra que en el principio Cristo, que es la palabra de Dios, estaba con Dios. Este principio en el Evangelio de Juan es un principio de la tierra, es un principio eterno, no tiene comienzo. Entonces, allí estaba Cristo con Dios, disfrutando de aquella esfera, de la gloriosa esfera de Dios, en la misma gloria de Dios. Esto era el principio. Pero necesitamos también complementar esto con el versículo 14 de Juan 1, que dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gracias al Señor que este Verbo, Él se hizo carne. Él estaba en el principio con Dios. Estaba en aquella gloria, en aquella esfera gloriosa con Dios. Pero Él resolvió dejar. ¿Para qué? Para obedecer a la voluntad del Padre. Entonces, Él resolvió dejar su posición muy elevada y hacerse un hombre. Él se hizo un hombre,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que nosotros vimos de él. Pero la palabra era el Hijo. Pero este Cristo que es la palabra, y la palabra es la comunicación. Entonces él se hizo hombre y después también él vino como un hombre. Él se hizo hombre para que el hombre tenga la posibilidad de comunicarse con Dios. Hasta entonces, el hombre no tenía cómo comunicarse con Dios. Entonces, alabado sea el Señor, que Él es esta comunicación, este centro de comunicación. Entonces, nosotros podemos ver aquí que Cristo, Él, es la escalera. Aquí en Juan 1:51 que leí recién. En verdad os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, aquí nos muestra, primero, los ángeles del cielo subiendo. Miren solo el sentido. Primero es subir y después descender. O sea, de la tierra hacia los cielos. Pero el orden es subiendo y descendiendo. Entonces, parte de la tierra. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Esto es maravilloso. Si el Señor no se hubiese hecho hombre, ¿cómo Él podría abrir un canal de comunicación con Dios? Era necesario que Él viniese en la tierra. Entonces, aquí dice, subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Gracias al Señor que Él era Hijo de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Era el Hijo de Dios. Era el Hijo unigénito de Dios. Pero ahora la palabra dice que sobre el Hijo del Hombre. Él ahora se hizo hombre. Él es un hombre perfecto, 100% hombre, por causa de nosotros. Entonces, este Hijo unigénito, pero ahora Él se hizo carne y se tornó el Hijo del Hombre. Y más tarde, Él fue a la cruz y murió en obediencia a Dios. Pero Él no quedó en la muerte, Él resucitó. Y cuando Él resucitó, entonces, ahí sí, Él se tornó este canal abierto. Él se tornó el Hijo del Hombre, pero es el Hijo primogénito de Dios, no el Hijo unigénito. Ahora Él es el Hijo primogénito. Él nos abrió entonces esta comunicación entre los hombres y Dios. Y la segunda situación está en el sueño de Jacob. En Génesis 28, nosotros vemos aquí en el versículo 11 y 12, vemos aquí el pasaje. Habiendo llegado a cierto lugar, pasó la noche porque se había puesto el sol. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esta situación, esta primera impresión de la escalera está puesta en la tierra y alcanzaba a los cielos. Y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces, ¿quién es esta escalera? Es Cristo, el Hijo del Hombre, que es la palabra. Entonces, aquí en la secuencia, nosotros vimos que Jacob se despertó del sueño, dijo, en verdad, Jehová está aquí, y yo no lo sabía. Y temblando decía, cuán temible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantándose Jacob temprano tomó la piedra que tenía por almohada y
la puso por señal y colocó y derramó aceite encima de ella. Esto significa que aquel lugar era la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Vamos a ver esto. Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debe conducirte en las casas de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, aquí es muy interesante esto, hermanos. Usted, ¿cómo usted quiere encontrar a Cristo? Usted tiene que encontrar a Cristo en la iglesia, que es la casa de Dios. Allí usted ve una escalera que lo lleva a usted esta comunicación con Dios directamente. Entonces es maravilloso esto, es una revelación de la edificación de Dios, porque aquella piedra representa la edificación, material para edificación. Y él derramó aceite sobre esta piedra que significa el Espíritu. Entonces, gracias al Señor, la edificación de la iglesia es hecha por su palabra en el Espíritu. Entonces, gracias al Señor por esta visión. Y hoy nosotros tenemos esta escalera, esta comunicación directa con Dios. Nosotros vemos que nosotros fuimos libertados. Libertados del pecado y del pavor de la muerte. Aquí nos muestra el proceso por el cual el Señor pasó. Entonces, aquí, esta herramienta que nosotros tenemos hoy de la predicación del Evangelio es muy bueno. Necesitamos continuar haciendo esto. Es cuando oramos por alguien, conectamos a las personas para el plano celestial. La iglesia es la puerta de los cielos. Y Cristo es quien conecta a las personas con los cielos. Él es el conector. La escalera es el centro de comunicación de la tierra con los cielos. Entonces, gracias al Señor. Nosotros necesitamos hablar un poco sobre la caída del hombre. El problema es que el hombre, cuando pecó, desobedeció a Dios. Él entonces se desconectó con Dios. Ahí, cuando se desconectó, estaba desconectado con Dios. Él perdió el canal de comunicación. ¿Quién hizo esto? Entonces, Génesis 3 nos muestra que Satanás, él corrompió la mente del hombre. Aquí voy a leer un trecho del Alimento Diario y queda más claro. Por causa de la mente, la serpiente consiguió atraer a la mujer y para sustituir a Dios le ofreció una alternativa, o sea, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A partir de aquel momento el hombre se desconectó de Dios, que es la única verdad del universo. Al desconectarse de Dios, el hombre cayó en un vacío, cayó en vanidad, en falsedad y mentiras. Por esta razón, Dios envió a su propio Hijo para hacerse hombre. Entonces, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Él era, en Juan 1, 1, aún era el primogénito del Padre. Y después, él vino en el versículo 14, fue reconocido como Hijo del Hombre. Esto nos lleva también a fin de salvarnos. Vean lo que él hizo. Hebreos 2, 14 y 15 dice así: Como los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir, ¿quién es este Cristo? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre. Aquí está muy claro que el Señor Jesús, para terminar con esta esclavitud de Satanás sobre el hombre, este dominio maligno de Satanás sobre el hombre,
Entonces el Señor Jesús vino y tomó la forma de hombre, participó de carne y sangre. Y Él entonces destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte, al diablo, y librase a todos, amén, librase a todos que tenían el pavor de la muerte, estaban sujetos a esclavitud por toda la vida. Ahora que rompió esta cadena que nos amarraba, quebró este eslabón que nos unía con Satanás. Gracias al Señor, aquí nos muestra que nos libró del poder de la muerte. Gracias al Señor. Ahí también, en Romanos 8:3, dice así: lo que era imposible por la ley, porque estaba enfermo por la carne, esto hizo Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí, presten atención, el Señor Jesús vino en la semejanza de la carne, pero Él era sin pecado, ¿está bien? Él solamente se vistió de la carne, en semejanza de la carne. Entonces Dios, Él fue a la cruz. Entonces Dios condenó a la carne la carne y el pecado está destruido, no tiene más ningún efecto. La única alternativa nuestra es, no tenemos otra alternativa que no sea vivir por el Espíritu y vivir en la dimensión celestial. Amén. Este jueves comienza con un tema extremadamente importante, que es nuestra obediencia. Aquí dice, Hebreos 5, 8 al comienzo: aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que padeció. Aquí nos muestra la importancia de la obediencia. Cristo, nuestro Señor Jesús, Él terminó cumpliendo lo que Dios le dio a Él para que Él haga a través de la obediencia. Y nosotros también, si queremos cumplir el plan de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes. No hay otro camino. Miren Efesios 2, 5 al 8. Cuán extraordinario es el ejemplo del Señor Jesús. Cada vez que yo leo esta parte, me trae mucha luz para mí. Hagan vosotros, porque Él, estando como Dios, no escatimó el hecho de ser a Dios por ser igual a Dios. Antes se despojó de sí mismo, asumiendo la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, Señor Jesús, Él entonces vino en obediencia al Padre, Él salió de su gloria y se hizo un hombre limitado por el tiempo y el espacio, y limitado por la materia que Él vivió. Él se sujetó a esto, pero su corazón, su espíritu estaba ligado al Padre. Él era totalmente uno con el Padre y Él vivía por las cosas de arriba. Pero aquí, hermanos, nos llama la atención que Él se tornó obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay otra versión que se llama la Biblia judaica completa, y el mismo versículo dice así: Cristo, estando en forma de Dios, a pesar de Él vivir en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo para ser mantenido por la fuerza. Por el contrario, Él se vació a sí mismo al asumir la forma de un esclavo, haciéndose como los seres humanos son. Y cuando Él surgió como un ser humano, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal.
Entonces, esta estaca se refiere a la estaca de madera, o sea, simboliza la cruz donde nuestro Señor fue crucificado. Pero es maravilloso. Jesús, como nuestro centro de comunicación con Dios, Hebreos 1:3 dice: Él que es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos llama la atención, es el resplandor de la gloria. Primero, el resplandor de la gloria, Dios es la misma gloria, pero nadie consigue aproximarse de la gloria de Dios, es muy fuerte. Tal vez si usted se aproxima un poco, usted sería consumido por completo. Un buen ejemplo es el sol. El hombre no puede llegar ni cerca del sol, será totalmente consumido, pero el sol tiene sus beneficios para el ser humano. ¿Cómo nosotros podemos usufruir de este beneficio de que el sol nos da? Es a través de qué, a través de los rayos solares. Yo no puedo acercarme más cerca del sol, pero yo puedo. El sol emite rayos solares hasta mí. Yo no necesito ir al sol. Los rayos solares traen el sol para mí. Entonces, cuando el sol, en el invierno, cuando sale un poco de sol, qué alegría sentimos. Somos calentados por el sol. Entonces, así también, Cristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, Él trae Dios para nosotros, gracias al Señor. Y es la segunda frase, la expresión misma de su ser. Esta expresión misma es la substancia exacta de su ser o la esencia de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos, es maravilloso esto, lo que el Señor hizo por nosotros. Y también la expresión exacta de su ser puede indicar también que Cristo es la estampa para estampar la imagen de Dios en nosotros. Entonces, Cristo es el carácter que cuando estampa en nosotros deja la imagen de Dios en nosotros. La obediencia es lo que Dios quiere de nosotros, en la finalización de su trabajo en nuestra vida. Cuando somos totalmente obedientes, entonces Cristo habrá terminado su trabajar en nosotros, gracias al Señor. Él, Hebreos 5, 7 al 9, Él y Cristo en los días de su carne, ofreciéndose ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Cristo pasó por todo esto, nosotros también debemos pasar, nosotros debemos ir, andar en sus pisadas. No hay cómo huir. Entonces, si Cristo aquí aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, es esto que vamos a pasar por los sufrimientos. Vamos a aprender la obediencia. No hay manera. Así, obedeciendo en las cosas que sufrimos, nosotros vamos siendo perfeccionados. Y gracias al Señor, Él puede, por lo que pasó, Él se tornó nuestro autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Están viendo? El Señor es el autor de nuestra salvación. Entonces, si nosotros obedecemos a Él, Él será entonces el autor de nuestra salvación hasta el fin. Gracias al Señor. Este, hermanos, es el camino para reinar con Dios, reinar con Cristo, el único camino.
Y ahí, hermanos, aquí en el día viernes tenemos el versículo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. El camino que nos conduce a la gloria es la obediencia a Dios y a su palabra. Aquí, Él murió en la cruz, entonces Dios lo resucitó y lo exaltó y lo hizo Señor y Cristo. Hebreos 5:5b dice así: tú eres mi hijo, yo te engendré. Aquí el Señor murió y resucitó y se tornó. Él resucitó, muestra que Dios aprobó sus hechos aquí en la tierra. Entonces Él era hijo primogénito. En la resurrección se tornó hijo primogénito y por eso Él fue glorificado. Pero no solamente es esto, Él también es el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es Él? ¿Y dónde está Cristo en los cielos? ¿Quién es Él? Es el sumo sacerdote. ¿Y dónde está el verdadero tabernáculo en los cielos? Observe que todo pasa en el plano celestial. Es verdad, todo pasa en el plano celestial. Hebreos 8, 1 y 2 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo está en los cielos y Cristo es el sumo sacerdote en el templo celestial, compareciendo delante de Dios en favor nuestro. Gracias al Señor tenemos un sumo sacerdote que cuida de nuestros intereses en los cielos. Gracias al Señor. Por tanto que dice, versículo 4, dice así, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia a fin de hallar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, Romanos 8:34 nos dice así: ¿quién os condenará? Cristo Jesús, el que murió, o quien resucitó, el cual está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Este versículo tiene una particularidad que nos llama la atención, que es que intercede por nosotros. Él es el sumo sacerdote, sí. Él es capaz de condolerse con aquellos que se acercan a Él. Aparte de hacer su parte como sumo sacerdote, de cuidar de todo, Él también, hermanos, delante del Padre, Él intercede por nosotros. Maravilloso esto. Crea, Cristo está intercediendo por usted. Entonces, llegamos a algunos versículos aquí. Un vivir en la esfera celestial. Necesitamos vivir en esta esfera celestial. Vamos a ver algunos versículos. Aquí habla nuevamente de pensar las cosas de lo alto, no las que son de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Debemos vivir en la realidad celestial, pues ya morimos con Cristo. Esto significa que morimos para el mundo y el mundo para nosotros. Esto está en Gálatas 6:14. Por la fe fuimos crucificados, crucificamos nuestra carne con sus pasiones y concupiscencias. Gálatas 5:24. Y no somos más de este mundo. A partir de ahora debemos vivir donde Cristo vive. Aquí entonces, en el capítulo Romanos 6:4, dice así: fuimos pues sepultados con él en la semejanza de su muerte por el bautismo, para que como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros
estamos en las cosas celestiales, entonces nosotros no andamos como el viejo hombre, andamos como el nuevo hombre en novedad de vida. Entonces hoy, si nuestra mira es en los cielos, colocamos nuestra mira a los cielos, nosotros miramos los cielos y nosotros andamos como en los cielos, entonces, hermanos, nosotros tenemos la novedad de vida. Esto es extremadamente es importante para nosotros. Cuando inmergimos en la palabra otra vez, ¿quién nos ayuda a ir a esta esfera celestial? Es la palabra. Cuando inmergimos en la palabra y disfrutamos del Espíritu, nuestra vida es vivida en la esfera celestial. O sea, está oculta en Cristo. Las personas de la tierra no perciben esta realidad. No perciben que estamos llenos del amor de Cristo cuando salimos a las calles para orar por ellas, cuando tomamos el contacto de ellas para colocarlas en las redes de cuidado, cuando las visitamos en su casa, cuidamos de ella y las apacentamos. Este es un vivir de trabajo, de amor, de sacrificio, de entrega y de sufrimiento. O como el de una madre que nunca deja de preocuparse con sus hijos. Gracias al Señor. Este es nuestro trabajo de amor por las personas. Y finalmente, si nosotros vamos a volver a Filipenses o Colosenses, Colosenses 3, en el versículo 4, primer versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta manifestación de Cristo va a ser la llegada del reino milenar, del reino de los cielos, donde nosotros vamos a manifestar, si vivimos, si buscamos las cosas de lo alto, si pensamos en las cosas de lo alto, si nos comportamos como si fuésemos celestiales, usando nuestro espíritu, usando esta escalera que transmite, que comunica a nosotros con Dios. Entonces, hermanos, si esta es nuestra vida, esto significa que Cristo se torna nuestra vida. Cristo se torna nuestro vivir. Cristo es todo para nosotros. Entonces, cuando Cristo se manifieste, que es la venida del Señor, será manifestado en su reino milenar, entonces nosotros también seremos manifestados con Él. Si estamos ocultos con Él, nosotros seremos manifestados con Él. Pero ahora, con un ítem más, con un ingrediente más, que es en gloria. Aleluya. Estaremos entonces en gloria. Voy a citar algunos versículos y ya termino. Primera de Juan 3:1. Ved qué gran amor nos ha concedido el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por esto, y de hecho somos hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aleluya. No solo Él es hijo de Dios, nosotros también. Por causa de Él somos también hechos hijos de Dios. Amén. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se manifestó, pero se va a manifestar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Amén, aleluya. Porque le veremos tal cual es. Él es. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.